momento, ya estamos aquí. Ya estamos. Nos ha costado, ¿eh? Qué largo, tío. Muy largo, muy, muy largo el viaje, pero lo sabíamos desde un principio. Pero bueno. Pero ya está, ya hemos llegado. Sí. Impresionante el campamento. Bueno. Y eso creo que estamos viendo medio tarde noche, pero impresionante. A ver mañana si lo vemos de día, que gana. Que va a ganar seguro. Bueno, la verdad es que teníamos un montón de ganas, es un viaje que llevamos planeando un montón de tiempo con mi amigo Pablo y la verdad lo teníamos bastante estudiado, pero bueno, esto es caza y nunca se sabe qué va a pasar. La verdad, poder cazar contigo... nuestra primera experiencia juntos, efectivamente, y además en África. En África, un país que no conocemos, extranjero, pues la verdad es algo que nos encanta, poder disfrutar, ya no puedo decir mis amigos, sino mi propia familia, mi hermano, una persona que poco a poco le hemos ido metiendo en esto, en cómo pensamos, en cómo cazamos, y ahora es que es uno más, lo vive, le encanta, y ahora poder tener una experiencia nosotros dos contra el mundo es lo mejor. No hay nada mejor que esto. Efectivamente. Y a ver qué tal se nos da, ¿no? Sí, tenemos expectativas. Tenemos expectativas, nuestro amigo Pablo nos ha puesto los dientes muy largos. Vamos a cazar poco, vamos a ir un poquito ajetreados, porque vamos a cazar, pues al final son 2 días. Ni eso, día y medio. Día y medio de caza, porque bueno, al final estamos en un viaje familiar, pero vamos a cazar día y medio de caza y vamos a aprovechar al máximo. La idea es madrugar un montón. Eso, nos va a tocar madrugar, 4:30, 5 de la mañana. Todos los días, estar escondido en el campo, hace muchísimo calor, estamos en la temporada que más calor hace, llueve, está todo muy verde, pero hace un calor impensable durante el día. Y eso pues a los animales pues les cuesta, hace que salgan menos, estén más tumbados debajo de las sombras de los árboles. En el caso del facochero sobre todo. Sobre todo el facochero, sí, nos han dicho que va a ser complicado, pero bueno, es un animal que los dos tenemos muchas ganas. Ojalá pudiera ser. Pudiera ser, pero bueno, también tenemos otros objetivos. Vamos a intentar cazar, como decimos, un poquito, sobre todo en... Animales emblemáticos. Sí, efectivamente, animales emblemáticos y que se dejen ver porque, como decimos, está complicado. Entonces, nada, estamos agotados, vamos a irnos prontito a dormir porque mañana tenemos, bueno, mañana y pasado tenemos días muy largos. Y nada, volver a recalcar que me hace especial ilusión poder cazar contigo juntos. Es mutuo, ya lo sabes. Lo sé, y poder tener nuestra primera aventura juntos, de verdad, contra el mundo africano. Y espero que salga muy bien, porque como decimos, es caza, nunca se sabe lo que va a pasar. Y aunque mucha gente dice que África es fácil o que no es es caza de bote, creo que hasta que no lo experimentes, hasta que no lo vivas de verdad, no podemos opinar. Entonces, a eso hemos venido nosotros y la verdad yo creo que vamos a salir con un sabor de boca impresionante. Nuestro amigo Pablo nos ha organizado súper bien todo. Y tenemos muchas ganas de ver cómo es el paisaje africano, cómo es ahora, porque yo estuve en septiembre y estaba en una zona totalmente distinta, mucho más sabana, que creo que esto es mucho más una zona de bush, de mucho más de arbusto. Más verde, por lo que pudimos ver antes de que eso fuese la luz. Efectivamente. Y nada, muy bien, con muchas ganas y a ver qué tal se da, chicos. Mañana empieza lo divertido. Os iremos contando. Fuego, ¿no, Borjita? ¿A por qué vamos? Vamos a ver un padre, un facochero, que vimos antes, pero acabamos de ver un grupo de impalas y se ha dicho que ha visto un grupo grande, así que vamos a ver si hay suerte.
quítate. Borjita, Borjita, vamos. ¿Qué ha pasado? Acabo de tirar una pala. Joder, qué hostia, tío. Borja, vamos. Joder, ¿cómo estás hoy, no? Madre mía. Llevamos toda la tarde rechazando a un grupo de impalas. Nos lo han puesto complicadísimo, pero bueno, perseguirles, mucha paciencia, y al final nos han dado una pequeñísima oportunidad, porque con la vegetación que hay, la verdad que estaba muy difícil, y tras mucho esfuerzo he podido hacerme con un buen ejemplar. La verdad que estoy súper contento, súper feliz, y ahora a disfrutar de él. Ah, sí, Borjita, ¿están los Blessback ya? Sí, vamos por ellos, tío. Vamos a darles café. Bueno, comenzamos la segunda jornada del día. Acabamos de ver un grupo de Blessback. Vamos a ver si nos podemos hacer con una hembra, que también nos hace mucha ilusión. Y están un poco lejos, así que a ver si podemos acercarnos, porque ya sabemos que estos animales no van a poder decir. Vamos por ellos.
le he dado. Sí, está muerto, se ha caído. ¿Sí? I think it get down to him. Temblando y todo, ¿eh? Vaya lance, nos ha costado, ¿eh? Toda la mañanita. Acabo de tirar alguno bastante lejos, pero guau, increíble, menudo lance. Llevamos toda la mañana acechando. Increíble, increíble. Vamos a ver, Jorgita, si nos acercamos, está ahí. Vamos, lo hemos visto. Very good, Barrand. Destrozo. Joder, Borja. Menudo tío, tío. Estoy que no lo creo. No paras, ¿eh? ¿Cómo ha sido? Buah, pues hemos visto ahí un grupo como de 15-20. Está ganando y pico metros y se nos estaban yendo ya y hemos esperado que estuviese Gonzalo con la cámara listo y justo cuando se nos estaba yendo he tenido una oportunidad y aquí que está, qué felicidad. Me dicen que es muy buena ejemplar, muy buena hembra, preciosa, preciosa. Amazing. Yeah, Patrick. De terminar tu safari de África, de verdad, el último animal de África y no puedo pedir nada más, o sea, ha sido un expulso, he estado casi más de hora y media andando, sí. Nos ha costado, teníamos un grupo de impalas gigante, nos estaban en... Vamos, bueno, había como 100 ojos mirándonos, entonces era imposible, nos estaban viendo y los Blue Back estaban un poquito por detrás y entonces, pero no podíamos verles, pero nada, al final los impalas se han ido. Han aparecido justamente por detrás, han pasado un montón de hembras y machos y a la última que me ha dado la oportunidad he dicho, no se me escapa, ni de broma. Y nada, tiro perfecto, así que el animal no sufre, como siempre nos gusta. Y al final es como España, hay que hacer gestión, siempre tienes que buscar el macho grande, sino que también hay que buscar una proporción correcta entre los machos y las hembras. Así es. Entonces, felices de hacer lo que nos gusta, cazando, y si podemos hacer una gestión en África, pues mejor que mejor. Así que nada, enhorabuena otra vez y muchas gracias. Y final de nuestro safari. Ahora te toca a ti. El último, a ver si conseguimos el facochero, que está complicado porque dicen que como ahora hay agua, está lloviendo y tal. Es mala época. Es mala época y es complicado. Pero bueno, vamos a intentarlo y a ver si tenemos suerte. Venga, por ello. Turno, último animal de África, lo vamos a intentar porque se nos está poniendo súper difícil, pero vamos a intentar el facochero. Es un animal que tengo un montón de ganas desde hace un montón de tiempo y vamos a ver si lo conseguimos, así que nada, nos queda toda la mañana entera, vamos a hacer un para el brunch, pero yo creo que tendremos suerte y si no para la próxima, pero bueno, vamos a cruzar los dedos. Thank you.
La verdad es que llevamos un montón de rato intentando, bueno, y recechando los facocheros y nada, imposible. Ya nos habían dicho que iba a ser muy complicado. Entonces, hemos venido a un waterhole bastante grande a ver si entra. Aún así, nos han dicho que va a ser complicado porque hay agua por todas partes. Pero bueno, nos queda otra, nos queda poco tiempo, nos queda una horita antes de irnos. Último intento. Me voy feliz aún así. Pero bueno, nunca está de más hacer una última intentona. Os espero un ratito a ver si hay suerte. Final de nuestra aventura, Borjita. Nos vamos, tío. Nada, oye, de verdad, ha sido una pasada, ¿eh? ¿No sabéis lo que ha sido? Destrozados, ¿no? Destrozados. Nos vamos cansados porque ha sido dos días intensísimos de no parar. Pero bueno, sabíamos a lo que veníamos y... La verdad que estábamos muy hechos a la idea, hemos cumplido. Contento tú, ¿no? En tu primera experiencia africana. La verdad que me voy con tres animales que la verdad que uno de ellos no me lo esperaba nada porque el ñu no venía con la intención de cazarlo. Y después del rececho que le hicimos, de lo que nos costó y todo, la verdad que no puedo decir nada. Pues nada, espero que disfrutéis de esta pequeña aventura que hemos hecho juntos. La verdad, estamos encantados, ha sido súper emocionante. Dar otra vez las gracias a nuestro amigo Pablo de Salgarizantes, que nos ha tratado como, casi como hijos. Una pena no haber podido estar, que estuviese él con nosotros, porque nos habría encantado. Pero bueno, aún así, hemos disfrutado con lo que nos ha podido dar y... Para la próxima, ¿no? Para la próxima, para ¿verdad? La próxima vez puede venir con nosotros, Pablo. Seguro que tendremos más ocasiones de venir aquí. Y como he dicho anteriormente, espero que os guste esta aventura y que disfrutéis de esta serie que termina con este documental. Nos vemos en la próxima temporada. Un abrazo a todos. Saludos.